Ibrahim, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo solo me dedico a mí. Era publicista. Un día se hartó de Estambul. Cogió su caravana y viajó durante un año y medio. Una buena solución. Me gusta. Y a mí. ¿Con qué agencias trabajaste? Tal vez tengamos conocidos en común. Trabajaba como freelance. Siempre me buscaban ellos a mí. ¿Sabes que tiene varios premios? En su sector. Estaba considerado como un genio. Vaya, no entiendo cómo se nos escapó. ¿Qué premios lograste? Una manzana de cristal, con la que ahora sujeto la puerta de mi caravana. Ah, y tengo un EFI. Vaya, por lo que veo, eres mundialmente famoso. Sí, así es. El tema es, ¿por qué no me has invitado a venir? No tienes que esperar dos días. Si no me quieres, dímelo y me iré. Ya me estoy haciendo una idea. ¿Una idea, dices? No hay ninguna idea. Dios mío, veo que en un futuro habremos terminado. ¿Futuro? Dentro de dos días. Futuro. Tu mente te ha jugado una mala pasada, cielito. No cambies de tema. No te beneficia. ¿Ah, no? Ayúdame. Ipek, ¿qué tengo que hacer? Vamos, dímelo y lo haré. Callarte. Cambia de tema. ¿No te habrá dicho alguna cosa Murat acerca del embarazo de Riven, verdad? Aunque es un asunto delicado. Soy consciente, pero lo tengo controlado. Murat está muy confuso. No quiero hacerle más daño. Yo daría mi vida por él. ¿Darías tu vida? Eso quiere decir que darías tu vida por cualquiera. No me siento nada especial ahora mismo. Contéstame. Si Murat y yo cayéramos al agua al tiempo, ¿a quién salvarías? ¿Me salvarías a mí o quizá a Murat? No he aprendido a nadar. Pero saltaría por los dos. Nos ahogaríamos con las manos unidas. Pero te abrazaría a ti. Tienes 8 puntos menos. No sabes nadar. Pero, como serías como una bolsa de plástico tirada al mar, sumas 10 puntos. ¡Qué bien! 9. Pero, 8. Con 5 tienes bastante.